Ah, entiendo que tanto él como Kratos tienen uno, ¿no? El cuchillo no ha aparecido aquí de golpe. Buenas, hermano. No hay novedades. Tengo un plan. ¿En serio? Los Nornas. Voy a ¿Tú hacer eres el bueno? secundarias ahora, ¿eh? ¿Lo harías Que lo otra dije vez? ayer. Sí que puedo, pero no sé de qué Ellas son el servirá. destino de estas tierras, ¿no? Quiero saber lo que saben. No las encontrarás muy dispuestas. Al menos las encontraría. ¿Por dónde empezamos? Por Midgard. Pero aunque Atreus esté en Asgard, sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta. Antes deberíamos reunir uno. Sí, nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación. El chico parece bastante capaz. Puede que si le dieras algo de tiempo. Tú tienes parte de la culpa. Tú alimentaste su estupidez, su Hostia. confusión. No busco una guerra. Pero si Odín quiere robarme a mi hijo, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Tu naturaleza siempre ha estado clara, Kratos. Pero tú, Freya, la guerra como primer recurso, ya no te reconozco. Ojalá las Nornas te digan lo que necesitas. Quizá lo que yo te diga ya no sirva. Tyr, detente. ¿Le En pueden este dar dos momento no guantazos a Tyr, por debemos favor? dividirnos más. Ven, siéntate, por favor. Como cosa, ¿eh? No has dicho mucho. La verdad me sorprende que precisamente tú quieras encontrar el destino. Ya lo hizo una vez. Pero tus instintos nunca nos han fallado. Busquemos a las Nornas. De hecho, busco literalmente a las hermanas del destino. Es tontito. Tyr. ¿Quién soy yo A para ver. aconsejar a nadie? Lo que. O sea, Tyr, siendo el dios de la guerra, es raro que sea tan pacífico, ¿no? O tan pacifista. Lo que pasa es que se entiende por todo lo que ha pasado. Lo que pasa es que, macho, pavo. O sea, en plan, analiza la situación, ¿sabes? A veces no hay otra opción que Solo darte de quería hostias. ayudar al chico a obtener respuestas y he fracasado. ¿Sabes? ¿Y ahora? Vale, a ver. Esto es, encuentra el segundo trozo de semilla de Muspelheim. Ni puta idea. Cierra los agujeros de Draugr. Esto se va haciendo. Y los cuervos. Ok. Vanaheim. La paz perdida de Freya. El orbe misterioso. Vamos. Y luego está el desierto de Alfheim. Vamos a Vanaheim, que hay dos. Y luego a Alfheim, ¿no? Porque supongo que podré elegir ahora, ¿no? Si hago secundaria o no. Vaya. Segundo. ¡Aguanta! Tengo algo para ti. ¡Sindri! ¡Voy! Antes de que desaparezcas en el horizonte, he pensado que querrías recuperar esto. ¡Ojo! Nuestro escudo, tú. Bueno, tampoco te emociones tanto, ¿eh? Pero de nada. He reunido lo necesario para dar con las Nornas. ¿Nos vamos? Let's go. Escudo que regaló a Kratos, su amada esposa, Laufey. Vale, voy con esto, la verdad. Me quita vital... ¿O no? No, si me quita vitalidad, me quita 11 de vitalidad. Realmente... No me apetece. Vale. Puedo ir con esto. Oh my god.
¿Mizo? Sospecho que habrá consecuencias que afrontar. ¿Cómo? Arcilla. Ah, maese Kratos, Arcilla. Mis disculpas. No puedo dejar de pensar en la desaparición de la dama, Mizo. ¿Es amiga tuya? No tanto una amiga como otra inquilina de larga duración del árbol. Estaba aquí antes incluso de mi llegada y fue hace eras. ¿Y pensar que han sido capaces de apartarla de sus bebés? Es terrible, una tragedia. Vale, es el dragón ese de ahí abajo, ¿no? Creo. Vale, me deja hacer secundarias. Ok, estupendo. Vanaheim. Vamos a Vanaheim. Vale, tengo estas dos secundarias. Lo que pasa es que... Hostia, claro, es que como no veo muy bien el camino, aquí parece que no voy a poder ir, ¿no? Igual esto es lo mejor, no tengo ni idea. ¿Vamos otra vez a Vanaheim? Aún tenemos cuentas pendientes allí. Aún tenemos que encontrar el orbe mis... Ya estoy. Disculpen. Misterioso para Lunda. Tú primero. He llegado a Laura del trabajo. Y bueno, para saludarla. Ok. A ver. Guapetón, recuerda que necesito... ¿Qué? Sí, el puto orbe. Vamos para allá. Por aquí puedo ir. Cascada, estamos cerca. Debería haber una puerta más adelante. Vale. Mira qué bonito. Supongo que no sabes cómo pasar, ¿no? La puerta de los peregrinos. Puedo abrirla, solo hay que encontrar el lugar adecuado. ¿Qué significa eso? Que desde aquí no es, ¿no? Entiendo yo. Tiene que haber un sitio donde poder dejar la barca, eso sí. No. Joder, pavo. ¿Dónde coño voy? ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo va, tío? Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Ruinas del acantilado. Vale, pero yo lo que quiero... Igual es desde aquí, no tengo idea, ¿no? Joder, pesada, los putos bichos que vuelan, tío. Se toman por culo ya. Detrás de ti. Ay, que no puedo romperlo, joder. No digas que esto es solo para un cofre. ¡Qué tontería! ¿Y tú? Mi alma. ¿Qué no sucede? Morir. Y vosotros me ayudaréis. Claro, Ungil. ¿Pero a qué? Cuando llegaron los Eingria, buscamos la forma de plantar cara. Sugerí la magia sido. Comprendo tu desesperación, pero... ¿Cuántas secundarias habrá en este reino, tío? Y tanto. Tuve suerte de que me asesinaran antes de que mi mente acabara corrompida, como las suyas. Tienes que liberarlos. Por supuesto.
La magia Sidor corrompe sin piedad. Esas pobres almas sufrirán una agonía. Entonces les haremos muerte. Fácil. ¡No! Hostia, esto. Una pieza de armadura con la marca de Lunda. Lástima que esté rota. Por lo demás es buena. ¿Y por qué dejarla? ¿Sospechas de ella, hermano? Si el orbe que busca es importante, no creo que lo hubiera dejado atrás. Puede ser. Debe de haber Sidor por aquí. Habrá que encontrar otro camino. Ya, pero ¿cuál? Fuck. ¡Pavo! Gracias. No creo que pase por ahí. No. Pero es que no puedo dejar la barca en ese lado. ¿O sí? No lo sé. Ahora, ¿cómo subimos ahí? Con esas enredaderas bloqueando el camino no podemos. ¿Llegó? Sí. No me jodas, pero si estaban conectados. Ahora. Parece que ha valido. Nice. Vale, desde aquí puedo girar. ¿Qué me pide? Vale. Wow, lo que pasa es que no veo. Vale, uno se ha quitado. Estupendo. Me sirve, la verdad. A ningún sitio. Todo ha cambiado. Me siento una extraña. Conozco esa sensación. Vale. Esto será lo de la puerta, supongo. ¿O no? La palabra rúnica ha aparecido ahí. ¿La ves? Vale. Mekin. Nice. Vale. Estupendo. Es que no quería enredarme mucho más con esta misión, la verdad. Las almas de mis amigos no tienen salvación. Sí, ya voy. Lo primero es lo primero, señora. Vale, la cuestión, aquí no puedo aparcar. Con lo cual, esto será más adelante. Oh. Cuanto más nos acercamos, más congoja siento en el pecho. ¿Seguro que quieres continuar? Afrontar el pasado tiene un precio. Debe hacerse. He vivido demasiado tiempo con este dolor. No sé si lo creerás. Pero una vez fuimos felices. Por un tiempo pensé, ingenua de mí, que la paz duraría. Tal vez ese fuera mi error.
Solo quería proteger a mi familia. No debes avergonzarte de eso. Igualmente, fallé. Sé que lo de la misión no está por aquí, pero... Bueno, voy a ver que no sea... Ay, solo me puedo marcar uno, tío. En serio. Eso es. Que no esté yo donde hay alguno de estos. Conciencia para los muertos, el orbe misterioso... Claro, es que estoy en zona de dos misiones, tío. Vale, pues a ver, un segundo. Así hago estas de aquí y ya está. Esto es el orbe. El orbe de Lunda. Parece una Pokéball, ¿eh? No sabemos lo que puede hacer. ¿De verdad crees que nos enviaría por este cacharro si pudiera matarlos? Vamos a llevárselo de vuelta. Esto. Yo supongo que lo que tengo que hacer es tirarlo ahí, ¿no? ¿O no? Vale, espérate, tengo una idea. Las flechas sello no funcionan con esta. ¿Y estas? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Qué coño hago, tío? Si solo puedo tirar una mierda de estas. Una de las... Con lo marado las tres y lanza la bomba. Igual sirve. Tienes razón. Lo que pasa es que... Solo puedo poner tres, ¿verdad? Pongo otro, desaparece. Vale, voy a mirar de ponerlo más espaciado, digamos. ¿What? O sea, puedo hacer uno muy grande. Hostia, eso no lo sabía. No tenía ni idea de que se podía hacer eso. No tenía ni idea. A ver. No me jodas, pavo. Justo me desaparece. Vale, espérate, voy a pillar esto lo primero de todo. No sabía que se podía hacer más grande, la verdad. Grandejosa. Un VIP para ti. Ahí hay un cuervo.
de Odín. Más marcas de Sidor. Los compañeros de Gungil no pueden andar lejos. Mira lo que han hecho a este lugar. Otro cuervo más de camino al árbol de los muertos. ¿Y si vamos a echarle un vistazo? Vale. Las flechas que no funcionan con esto. Ay, mierda. Joder, es que ahora que sé que lo puedo hacer más grande, se me ha abierto un mundo de posibilidades, ¿eh? Vale, ¿esto no es por aquí? Ah, sí, tengo que escalar. Hostia, se me han pillado las cervicales otra vez. No me lo puedo creer. No, por favor. ¿Algo iluminador? Por ahí. Esos son los Sidor perdidos. Los amigos de Gungil. No parecen muy amistosos ahora mismo, ¿no? Ahora, descanse. ¡Atrás! ¡Es inestable! Hostia, hasta luego. ¿Has acabado? Relájate, ¿eh? Protégete. Mierda, la planta grande. Ahí está. Detrás de ti, cuidado. Ánimo, hermano, puedes hacerlo. Hostias, tú. Hubiera estado mejor con el TTS, la verdad. No sé ni qué es un pistón. O sea que vamos bien. ¿Qué tal, Morphy? Creo que ya no queda ninguno. Mierda. Y a esas almas. Creía que serían más inteligentes y no jugarían con magia Sidor. Bien, bastante resfriado. Va a haber bastante resfriado. No, he estado peor, ¿eh? Pero es sobre todo el dolor de garganta que tengo, que me molesta un montón. ¿Y qué? Eso no aliviará tu sufrimiento. Es lo más molesto de todo. Volvamos con Gungil. ¿O prefieres seguir siendo condescendiente? No creo. Los mocos y tal, a ver, yo qué sé. Molestan, pero tampoco, ¿sabes? Pero lo más molesto es eso.
es la puta mierda del dolor de garganta. Pero bueno, bien, en general bien. ¡Atención por arriba! ¿Mocos o tos? Tos. Es que tos. Lo que pasa es que yo tos no suelo tener. Siempre he estado. Siempre que me resfrío, suelo estar bien de los pulmones. Me afecta mucho más. Eso, a nivel de. De garganta. Siempre me pega en la garganta el puto resfriado, tío. Pero yo creo que la tos es bastante más molesta, ¿no? Porque como que te impide, ¿sabes? En plan... ¿Aprendiste algo? Te cansa incluso. Vale, ahora mi pregunta es... ¿Cómo coño... bajo, tío? TTS no suena. Lo tendré que volver a configurar. Me sabe mal. Ya, lo siento, Morphy. ¿En serio? No ha petado. ¿Cómo que no llego, pavo? ¿Por qué no lo peta? Sí, en teoría llega, tío. No me jodas. No. Dios. Lo tendré que volver a configurar o algo. El TTS. No me lo puedo creer. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Un ataque rúnico fuerte. No me lo creo. Al fin, el primero del juego, tío. ¿Qué has encontrado? Esto. Creo que está guapo, ¿eh? La verdad. ¿Dónde está Atreus? Con Odín en Asgard. ¿Qué pasa, monstruillo? ¿Qué tal, tío? Te estás perdiendo... Sí, la verdad es que sí, que te estás perdiendo cosillas. Pero bueno, cada día en principio se van publicando como 2 vídeos mínimo. Pero sí, sí. Y no avanzo todo lo que me gustaría, la verdad. Por el tema de los estudios y eso. Ya, tío. Lo hemos dado en adopción. En Asgard. Entonces hemos dicho, a tomar por culo. A vosotros. Bien. Lo siento.
Si hubiera estado aquí, esto se habría evitado. ¿Acaso nos consideras bebés perdidos e incapaces de tomar decisiones? No, pero... Cometimos un error, pero fue nuestro. No habrías podido impedirlo, ni aunque hubieras estado aquí. Sí. Tienes toda la razón. Adiós, Gunnhild. Adiós, mi diosa. Kratos. Han crecido flores aquí. Gracias qué bonito. Tomarte la molestia de ayudar a mi gente. No he ayudado a nadie. Ya estaban muertos. Oh, sí que lo has hecho. Has dado descanso a sus espíritus y eso ha apaciguado al mundo. Me siento mejor. Disfruta de ello. No durará. Tienes razón. Seguro que tiene que haber otras hermanas corrompidas en los reinos. Tú siempre ves el lado positivo de la situación. Exacto. Hermano. Exacto, lo mismo. Luna. Venga, a trabajar. Toma. Ah, bien. Muchas además está literalmente con el abuelo, porque está con Odín, que es un abuelete. En recuperar su pelota. No me jodas, pavo. ¿Qué? Bien, si encuentras el resto de la armadura que me dejé allí, te la repararé sin ningún coste. Cualquier enano podría, pero supuse que no me conseguirías el orbe si te lo decía. Lo siento. Está con tu puta madre, tío. Menos mal que has sido cauto, hermano. Por la puta pelota del cerdo, tiene tío. Tiene razón, te muestra respeto. El juguetito podría habernos matado a todos. Y casi lo hace. No te rías. Es difícil no hacerlo, hermano. Prueba. Vale. Vale. Proko Sindri. Hostia. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlos a los dos, no? Ah, no sé, me gustan, son un buen dúo. Yo creo que Sindri... Es que Sindri me hace bastante gracia. Porque... Cuando, no sé, como que todo le da asco y tal. Me da gracia. Y luego está Brock, que te suelta cada burrada. Que también está guay. Claro, Kratos está pensando en... Voy a probar esto. Oh my god. Esto se va a complicar, ¿eh? Detrás de ti, cuidado. Derecha. No me jodas. Kratos estaba pensando en el jamón que se iba a hacer con ese cerdo, ¿no? Y de paso con la enana también. Por haberle hecho perder el tiempo. ¿Sabes por qué me fui aquella noche, Mimir? No, ni me importa. Lo sospecho. Imagina. Me mostró quién era realmente. Odín me pidió que le lanzara un hechizo de protección. El que usaba para mi hijo, pero... Pero ya ha pasado de querer matar a Kratos a hacer misiones con él. Sí. Por cómo enloqueció a nuestro pequeño. Aunque tiene una explicación, obviamente. Enfureció. Y se puso a arrojar cuanto tenía a mano. Destruyó la estancia. Tras eso no hubo más que frío. Intenté que funcionara, pero... Nadie habría podido vivir así, majestad.
Sí, quieto parado. ¿Qué dice, hermano? Historiador. Estoy escuchando un cuervo. Pero no lo veo. Creo que está más arriba. Este mango para mí. ¿Cómo se dice? Ni confirmo ni desmiento. Mimir y Freya se llevaban como el culo y ahora están de su majestad. No se llevaban mal, que yo recuerdo, ¿no? De hecho, Freya... Bueno, igual tenían como rencores y tal al principio, pero yo creo que no terminan llevándose mal. Puto cuervo, tío. Ahí. ¿Qué recorrido hace? Tío, este escenario parece del Uncharted 4, ¿no? O del 1 incluso. Aquí falta un coche aquí medio derruido. No, los coches no se pueden derruir, pero me habéis entendido. Aquí hay algo. O vengo de aquí. Ya, tío. Es Kratos, pero en negro. En plan, es súper grande, muy fuerte. Es eso, es Kratos, pero en negro, tío. Brutal. Impone un montón. Vale, a ver. Ahora hay que encender esto. Soy imbécil, ¿o qué pasa? Yo creo que soy tontísimo. A ver, un segundo, ¿eh? ¿Me sirve? Igual me sirve, ¿no? Nah, no ha llegado. Vale. A ver, ahora. Vale. Encendido. Ahora el siguiente. Vale, falta este. Y el otro no lo veo, tío. No sé dónde está. Pero si me salía en rosa. Como que llegaba. Ahora. El brasero parecía que sí que llegaba, tío. Vale, me falta el otro. Hostia, está ahí arriba. Supongo que igual, ¿no? ¿Llego? Sí. Nice. Vale, vale. Cuerno, estupendo. Nos aumenta ya la ira. Bien.
Permíteme. No. Hostia, yo pensaba que había que escalar. Es una puerta. Nunca pensé que volvería. ¿Dices en el juego, Josa, o en general? En plan, o en la mitología como tal. Porque yo en el juego no los he visto todos todavía. Creo. Ladrones, cómo no. En el juego. Un devora almas. Apetez. Ay, mierda. Vaya forma rica de recargar el ataque del escudo, ¿eh? Detrás de ti. Ya, Helheim igual sí que es el más meh. Aunque bueno, Muspelheim, yo de momento por lo que he visto es todo como muy igual, ¿sabes? Todo como Helheim. Era sagrado. Ahora está abandonado, destrozado. Con suerte, los objetos que busco seguirán por ahí. Vaya forma rica, eso dijo ella. ¿Eso dijo ella, Chris? Sí. Seguro. ¿Estás seguro de que eso dijo de ella? Imagínate Kratos en la UFC, ¿eh? La puerta está. Sería la hostia. Si no recuerdo mal, tendremos que encender esas dos antorchas para. Es un fuego místico. Sus llamas son efímeras. Pavo, las cadenas antes eran más grandes. Están más largas, quiero decir. Dura poco. Voy a explorar esto primero. ¿Algo interesante, hermano? Mapa del tesoro. No, por favor. Allí. No me jodas que me falta la mitad. ¿Cómo me he muerto, tío? Por el putísimo veneno, en serio. Qué lamentable. Me he muerto por ir caminando hacia atrás, tío. Madre de Dios. Querría
a cambiar muchas cosas de ese día. Yo quiero quemar esta planta. ¡Atención, por arriba! Ya. ¿Dónde está? Es que si no, no puedo moverme fácil. O sea, en plan cómodo. Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Listo. Detrás de ti, hermano. Ahora ya está. El blasón de la familia Hill. Uno de los primeros linajes destrozados por la guerra. Ahí está mi diadema. Está en ese pedestal junto al balcón. No, tío, odio a estos putos bichos. A las criaturas. Flanco izquierdo. No sé qué acabo de abrir. O sea, qué random, ¿no? Ni lo había visto esto. Ya no se muere, ¿eh? Ay, es de los rápidos, tío. Es que no tengo... Va, este es Goth, la verdad. Este está muy bien. Ya. No me hace ni puto caso, tío. ¿Te pertenecía? Un símbolo de compromiso. Tras la ceremonia, él mandaba fabricar una nueva cada semana, cada una más hermosa que la anterior. Paró cuando me negué a enseñarle la magia antigua. ¿Sabes? Mi gente también me enviaba presentes para que no olvidase el... Pero tras nacer mi hijo, también dejaron de hacerlo. Ah, mira, vale. Lo leo desde aquí. Volvamos para que pueda verlo mejor. Creí que sentiría paz al romperla. Bueno, faltan dos. Igual sientes paz cuando hayamos roto los tres, ¿no? Lo que buscas no pueda hallarse en una diadema. Quizá tengas razón. ¡Ha caído!
Ah, es que este ataque está muy bien, tío. Me va a matar. Me va a matar el bicho este, tío, en serio. Algo me está disparando, creo. Vale, no. ¿Por dónde voy ahora? Tengo que subir por aquí, quizá. No, no se puede subir. Ah, esto, es verdad. Me sorprende, o sea, me sorprende de forma sincera que no llegue aquí. Es que aquí tampoco llega. ¿Y aquí? Vale, aquí solo se quema uno. Vale. Eso es. Sí, bueno. Vale, mierda, es que hay alguien que le está potenciando. ¿Dónde está? Está al otro lado. No te puedo creer. Puto proyectil random de por ahí. Quieto ahí, amigo. Ánimo, hermano. Puedes hacerlo. Paralo ahora, crack. Me gusta, dice, cuidado, podría explotar. Ella no se quita. Veo el cal.
una denuncia que hizo mi pueblo durante mi boda. Puto dolor de garganta, tío, de verdad. Menos mal que aprendiste las runas. ¿De la ceremonia? Un símbolo de reconciliación. Bebimos de él hasta que apenas nos teníamos en pie. Aquella noche le confié que anhelaba una disculpa de Freyr. Odín me aseguró que él sería la única familia que necesitaría. Y le creí. Mira que creer a Odín en estas cosas. ¿Es posible que se haya bugueado? Ahora. Se pensaba que lo había destruido ya. La palabra está completa, pero sigo sin poder leerla desde aquí. Volvamos a bajar. Ok. ¿Por dónde podemos bajar? Me molaría un camino directo, la verdad. Tengo que dar toda la vuelta. Espera. ¿Mejor ahora? No. El dolor no deja de crecer. Nunca me libraré de él. ¿Qué más debo hacer? Tras las batallas que él libró. Toma. ¿Por qué me asusta tanto lo que haya tras esta puerta? Las batallas más difíciles las libramos en nuestro interior, pero en esta no estarás sola. Holocatil, ya. No, si me estoy tomando. O sea, estoy con medicación y tal. Lo que pasa es que para el dolor de garganta nada me va bien en general. ¿Preparada? Sí. Tipo, tengo durante 2 o 3 días muchísimo dolor de garganta. Cada resfriado igual, ¿eh? Durante 2 o 3 días mucho dolor de garganta. Luego se me quita el dolor de garganta y durante 2 semanas tengo mocos. Cada puto resfriado igual. Siempre. No falla. Buenas noches, Chris. Gracias por pasarte, tío. Nos vemos mañana o cuando quieras. Hincamos juntos esa espada en el pilar. La espada parece para la ceremonia. Donde Link pilla la espada ahí en el Breath of the Wild, tío, en el bosque. ¿Cómo se llamaba, tío? El bosque. Joder, se me olvidó. Era un escenario parecido. Un símbolo de nuestra unión. Molna.
Coño. Excalibur, ¿no? ¿Es esto? Molna. La piedra se niega a ceder. ¡Molna! Heridas profundas forman lazos fuertes. El bastardo lo dijo en nuestros votos. Odio que tenga razón. Asgard tiene una parte de mí que no puedo cortar. Mi vínculo con mi hijo. Las Valquirias. Ese reino maldito no es solo de Odín. También me pertenece. Olé. Vale, todo esto que está es la hostia, la verdad. Si no haces esta misión, no lo, en plan, no lo haces. El dolor causado es suyo. ¿Te pierdes tantas cosas sin hacer secundarias? Me niego a seguir aferrada a él. Esta espada ya no contiene nuestro legado. Pero servirá como el mío. Un uso mucho más apropiado. Nice. Ahora es como Geralt. Va con dos espadas. Mardol. Di Rivia. Es italiano. Es italiano. Es Geralt de Rivia. De repente no es polaco, es italiano, ¿sabes? Nueva elección de espada desbloqueada. Personaliza el equipamiento de Freya en el menú Armas. El cuerpo a cuerpo golpean con fuerza e infligen aturdimiento a los enemigos. Infligen Bifrost. Que vaya con eso. ¿Qué pasa, Morphy? ¿Algo iluminador? ¿Cómo? ¡Ah, joder! Digo, ¿ahora a qué vienes? Y creo que no hay elecciones ni nada. Me he quedado loco, tío. Ahora viene la próxima batalla. Sí. Hoy has ganado una importante. Hostia, la verdad es que es bastante feo el cabrón, ¿eh? Ya, yo no estoy muy bien de las cervicales.
O sea que, no sé. Mira, de ponerte tacones o algo. ¡Puto lobo! ¿Paras ya o qué? Bueno, pues nada. ¿Me permites? ¿Desde cuándo has pedido permiso? Es solo que te debo mi vida, aunque sea así. Y te he causado mucho dolor. Te he puesto en una situación terrible. Y lo lamento muchísimo, Freya. Yo también quería terminar esa guerra. Los... Tengo que ir a mear porque tanto beber agua por el resfriado. Estoy meando cada 2x3. No tardo, ahora vengo. Ey. Morphy, me has hablado al Discord, ¿no? A las 21:34. Llevaba ya 35 minutos en directo. O más, de hecho. ¿No te ha llegado la notificación? Es que el puto Twitch... No te salía. Hostia, es verdad. ¿No sale que estoy en directo? ¿En Discord? ¿Qué coño? Qué raro. Luego lo miro. Bueno, al menos en... O sea, el aviso en el server sí que lo ha hecho. Y es algo. Qué raro. Vale, bueno. En fin. Venga, va. Vamos a seguir. Pero de todos modos, juro ser mejor contigo. Cualquier cosa que me pidas, dale por hecha. Estoy en deuda contigo. Te lo agradezco. Aunque no puedas evitar ser un odioso, sábelo todo. Me temo que nunca sabré cómo dejar de serlo, majestad. Ya, no sé qué ha pasado, tío. Bueno, a veces estas cosas se desconfiguran porque sí, igual alguna actualización de algo o algo así, ¿sabes? A veces pasa. Vete del santuario. Vale. Ya, porque el TTS tampoco va, ¿sabes? O sea, habrá pasado. Igual es cosa mía. Tipo, que he cambiado algo sin saberlo y se ha desconfigurado todo. Pero vaya, luego lo miro. ¡Su puta madre! ¿Qué coño, tío? ¡No me hagas esto! ¡Hostias! ¡Jesús bendito, tío! ¡Que casi me da un puto ataque! El otro. Au. Estoy muerto, tío. Sí, la barra de vida es grande. Lo que pasa es que los enemigos pegan, ¿eh?
Es que, o sea, no. Quiero decir, esto no me lo puedes volver a hacer, tío. Esto, no me jodas, pavo. O sea, me he pegado un puto susto. Joder. Samu, ¿qué pasa? ¿Cómo va, tío? Oh my god. Todo bien, todo bien, ¿tú qué tal? Murphy, ¿vas a hacer eso cada vez? Bien, bien, bien. Ya has hecho las tareas, ¿no? Los putos deberes. Obvio, Bobby. Ay. ¿Va a salir el putísimo bicho este o qué? Gracias, hombre. Nice. Ven aquí, que te destrozo esa puta cara que tienes. Vale. Adiós a la barca. Bien, 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 bien. Eso es buen planning, la verdad. Sí, creo que sí, que lo hiciste tú el clip, Murphy. Me suena que sí. Es que lo descargué hace días. Lo que pasa es que no me acordé de subirlo. ¿Sabes? Un hombre arrogante me dijo una vez que no se puede cambiar el pasado, solo el modo en que nos conforma. Tal vez tuviera razón. Hace tiempo que no tengo un confidente. ¿Me prestaría el dios de las pocas palabras su oído de vez en cuando? Si se me necesita, claro. Qué raro todo. Es como saludarte a ti mismo, ¿no? Vale, nos vamos a Alfheim ahora. Eh...